gure estudia, ez, gure arteko estudia. Historialari eta idazlea, eta poeta, tesia Bale Euskari buruz egindakoa, urteetan irakasle, bai Eustoko Unibertsitatean eta bai beste zenbait zentrotan. Eta gaur, lehenengo islaria izango da, bigarrena Jose Luis Eroia izango dugu, hipotesi berriak eta zarrak mai gaineratuko dira, gaur honetan. Azkenean, mainguruan, hipotesi horietaz guztietaz behar zela hitz egin ahal izateko, ponen desberdien artean, eta noski, zuek gurekin batera emantzareten guztietik gure. Beraz, Jose Estebezek daka hitza gaztelera zizango da, hitzaldu. Hora duma honden hori, eskerrik asko dut. Tengo que, en primer lugar, agradecer a la organización el que me ha invitado, y yo soy versificador solamente. Algunas veces procuro hacer versos con rima, pero nada más, no soy poeta. Mi conferencia, el título exacto es El contexto histórico de Guipúzcoa, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, dos puntos, la guerra de la Convención y la Francesada. Entonces, lo que voy a desarrollar es fundamentalmente el contexto histórico del territorio histórico de Guipúzcoa entre los años 1790 y 1815, aproximadamente ese cuarto de siglo, que en Europa se conoce como la crisis del antiguo régimen. Seguiré aproximadamente los siguientes apartados. En primer lugar, una introducción que es obligada para hacer una serie de puntualizaciones. Ese tiempo que vamos a desarrollar entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se enmarca dentro de lo que los historiadores llaman la crisis del antiguo régimen. El antiguo régimen se caracteriza por tres rasgos básicos: la existencia de una monarquía absoluta, de mayor o menor carácter divino según los estados, un régimen económico de modo de producción o de estructura feudal y un sistema social de tipo estamental, donde los privilegios se dividen por los estamentos, fundamentalmente nobleza, clero y estado llano. Bien, en el territorio histórico de Guipúzcoa, esta crisis, sin embargo, tiene notables peculiaridades que la distinguen de ese marco general de crisis del antiguo régimen que hemos denominado. ¿Y cuáles son esas notables peculiaridades? Primera, toda la población gozaba del estatus de hidalguía, que teóricamente conformaba una situación igualitaria, pero que en la práctica encubría diferencias socioeconómicas bastante acentuadas en unos casos más que en otros. Segundo, los territorios históricos de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa, así como el Reino de Navarra, gozaban de un régimen político privativo, conocido como el régimen foral, que incluía un pacto con la corona de los Austrias primero y la de los Borbones más tarde. Este sistema foral confería a las entidades territoriales que hemos mencionado unas altas cotas de autogobierno, progresivamente cercenadas por la llegada de los Borbones formados en el centralismo galo. Tercera peculiaridad. El sistema foral guipuzcoano podía calificarse como un régimen oligárquico, ya que los concejos o villas, juntas y diputaciones eran detentadas por minorías de notables locales y provinciales, mediante un voto ponderado, según la población de las villas, valles y alcaldías mayores, cada entidad enviaba a sus representantes a las juntas y éstas elegían la diputación, ambos máximos órganos de gobierno provincial.
Cuarta peculiaridad. Este sistema enmascaraba también tensiones territoriales con un trasfondo político. Así, por ejemplo, podemos constatar un larvado enfrentamiento entre la costa y el interior que se manifestó abiertamente durante la Guerra de la Convención entre la Junta de Guetaria y la Junta de Arrasate Mondragón, así como también se manifestó en conflictos sociales que estallaron violentamente en las llamadas machinadas del siglo XVIII, especialmente las más violentas fueron las de 1754, conocida como la de la carne, y la de 1766, conocida como la de los cereales o de los granos, más conocida a nivel del Estado español por el famoso motín de Esquilache. Quinta peculiaridad. Guipúzcoa, ubicada entre las dos coronas, la corona gala y la corona hispana, tenía un interés notable de carácter geoestratégico, logístico y económico. De ahí la permanente pretensión francesa de poseer la provincia de Guipúzcoa, el territorio histórico de Guipúzcoa, como lo demuestran los tratados secretos firmados durante el reinado de Carlos II entre 1665 y 1700, que solo se conocieron a través del archivo de la Casa de los Austrias, el archivo de Viena, en el siglo XIX, se mantuvieron secretos hasta el siglo XIX, y las negociaciones que se produjeron previas al Tratado de Basilea de 1795, con el que finalizó la Guerra de la Convención, donde in extremis Guipúzcoa fue intercambiada por la isla de Santo Domingo. Sexta peculiaridad. En virtud de esta situación geoestratégica, Guipúzcoa se vio sumida en dos guerras ajenas totalmente a sus intereses. Estaba prisionada entre dos estados, el español y el francés, que dirimieron sus contiendas en 1793 y 1808 en virtud de sus intereses políticos y geoestratégicos y económicos en particulares. Sin embargo, en el fondo de la cuestión internacional, conviene señalar, sobre todo en relación con la francesada de 1808, que se debatían dos hegemonismos en Europa. El británico, triunfante desde el Tratado de Utrecht de 1714, y el galo, emergente, sobre todo a partir de subir como director, jefe del directorio y después emperador, Napoleón. El imperialismo hispano se hallaba claramente en la pendiente de la decadencia en ese momento. Y ya no digamos el portugués, que alguno lo menciona, algún historiador lo menciona, pero que en realidad era un sucedáneo del imperialismo británico. De hecho, el rey portugués en 1808 huyó a Brasil y la capital del imperio portugués estaba en Brasil. También es verdad que la capital del reino hispánico estaba en Fontainebleau, donde residía el rey prisionero de Napoleón, Fernando VII. Por lo tanto, estas notables peculiaridades que son de introducción obligada, conviene tenerlas en cuenta a la hora de analizar este contexto de Guipúzcoa a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Paso al segundo apartado. El contexto histórico, estructural y coyuntural. El tránsito del antiguo régimen a una sociedad liberal burguesa supone la quiebra definitiva del llamado feudalismo desarrollado y la implantación de un modelo de organización inspirado en los principios del liberalismo que se derivan de las ideas de la Ilustración, como saben ustedes. Esta transición del antiguo régimen al nuevo se produce cronológicamente en el último tercio del siglo XVIII, a partir de la Revolución Francesa de 1789, y la primera mitad del siglo XIX. Algunos historiadores la estiran hasta 1875, la última carlistada. Y claro, durante todo este periodo hay un binomio alternante de revolución, reacción o involución que cubre todo este largo periodo. Se alternarán, por tanto, fases de ralentización y resistencia al cambio con ciclos de aceleración y apertura a las transformaciones de carácter liberal burgués. El régimen liberal burgués se fundamenta
en unas bases teóricas derivadas, como decía, de las ideas de la Ilustración. Y conlleva, este régimen liberal burgués, una serie de consecuencias de tipo práctico. La igualdad, primero, la igualdad jurídica del ciudadano y la eliminación de los privilegios feudales y fiscales. Segundo, un sistema político de índole liberal constitucional, que conlleva, por supuesto, la unidad político-institucional y económica de la monarquía, traducida en la aplicación de principios centralizadores por parte de un Estado que es de vocación uniformista, lo cual conllevaba a la larga la desaparición de lo que se llamaría el régimen foral tradicional y la integración del País Vasco en la unidad de mercado nacional español, con la subsiguiente superación o supresión de las barreras aduaneras entre el País Vasco, entre el País Vasco y Castilla, o entre, por ejemplo, Castilla y Aragón. En tercer lugar, la liberalización del régimen de propiedad y de las relaciones de producción agraria, que suponía la abolición de los señoríos y de la propiedad feudal de la tierra, la eliminación de los diezmos y de los derechos señoriales, la desamortización de la propiedad civil y eclesiástica y la libertad de precios y arrendamientos. Este sistema de libertad chocaba con los parámetros de la economía tradicional, la denominada por el inglés, el historiador inglés Thompson, como economía moral, que implicaba medidas intervencionistas frente a la abusiva subida de precios de los productos agrarios básicos, especialmente de los cereales, durante los meses llamados de soldadura, es decir, los meses de marzo, abril, mayo, que es cuando la cosecha del año anterior se está terminando y no se sabe cómo va a ser la del año siguiente. Y en esos meses los precios se disparaban. Por tanto, el decreto, por ejemplo, de liberalización de granos de 1765 fue el detonante, no la causa, el detonante del precedente inmediato del motín de 1766. Y chocaba con la economía moral de llamadas de la multitud. Este contexto, este tránsito, se desarrolló en un contexto de grave y generalizada crisis económica y de fuertes tensiones sociales, que le confieren un carácter conflictivo y muy traumático, y no exento de manifestaciones violentas ya manifestadas en las machinadas del siglo XVIII y en otras que no se mencionan, como por ejemplo una que hubo en Hernani en 1743, el llamado motín de Rozaduras, ya explicaré posteriormente qué es esto, o por ejemplo el de la leva de marinería, que se produjo en Irún ya en 1731, contra la leva de marinería. Por lo tanto, a la crisis coadyuvaron factores estructurales que determinaron la inviabilidad de un modelo económico tradicional. Si vamos analizando ya por sectores cómo se configura esta crisis económica, siguiendo un modelo de análisis tradicional, empezaremos por el sector primario, secundario y terciario. El sector primario, empezamos por la agricultura. Los parámetros e indicadores de finales del siglo XVIII manifiestan claramente que tanto la producción como los rendimientos habían llegado a un techo, a un umbral. Resultaba, por tanto, intransitable e inviable el recurso al típico modelo tradicional de extensión de los cultivos, al método extensivo. Impuesta la explotación de nuevas tierras, que esto es el método tradicional extensivo. Había que inventarse un nuevo modelo, que sería un modelo intensivo. Y sobre este, además, umbral, sobre este choque con el modelo tradicional, cabalgaron una serie de factores coyunturales que lo agravaron, que enconaron la crisis, la hicieron más grave, como son la reiteración de los conflictos bélicos, el caso de la Guerra de la Convención y la francesada, o el incremento de la presión fiscal, que se cebó sobre todo en las economías más débiles, fundamentalmente el campesinado. Y esta será una de las razones por las que el campesinado opte más tarde por el carlismo, lo cual no parecería lógico, pero ya hace años que lo demostró Jaume Torras para Cataluña y está demostrado también en el caso vasco. Estará inmersa en un panorama bastante desalentador y se revelará en dos expresiones. Desde 1775, un sector clave y estratégico en la economía vasca, que eran las ferrerías, hay que darse cuenta que según algún historiador, las ferrerías supondrían más de un 30% del PIB del territorio histórico guipuzcoano, aproximadamente,
estaban en las ferrerías estaban en completa decadencia a causa de la pérdida de los mercados europeos, la caída de la demanda colonial, posteriormente la independencia y rebelión de las colonias, y sobre todo a factores tecnológicos y a la contracción del mercado español. Por tanto, ferrerías lento declive. Además, había otro imponderable que implicaba esa crisis de las ferrerías, y era la competencia de los productos industriales extranjeros, que penetraban en territorio vasco libre de derechos o con mínimas tarifas. Por lo tanto, segundo sector clave, industrial, ferrerías, crisis. Tercero, actividad comercial. También estaba inmersa en una situación de crisis, debida a varios factores. Liberalización del comercio con América desde 1778. No habilitación de puertos vascos para el tráfico colonial. Pérdida posterior de las colonias. Crisis exportadora de bienes y productos siderúrgicos. Pérdida del mercado lanero a raíz de la sustitución de la lana castellana por las lanas europeas en el tráfico internacional y el progresivo desplazamiento del tráfico comercial de Castilla desde el puerto, desde los puertos vascos al puerto de Santander. Cantando. Un ejemplo, la Compañía Guipuzcoana de Caracas, que era la organización mercantil más señera del territorio, transcurrió desde 1751, tras la sublevación criolla de 1749, por una vida muy agitada y muy azarosa. El decreto de libre comercio de 1778 y la guerra hispano-inglesa de 1780 a 1783 fueron instrumentos clave en este declive. Hay que darse cuenta de esta última guerra provocó las pérdidas de 1,5 millones de pesos y la lenta agonía de la compañía, que solo proporcionó discretos dividendos a los accionistas hasta 1803, siendo extinguida, como saben ustedes, en 1820. Por lo tanto, un sector clave, el sector comercial, con una compañía senera, la Compañía Guipuzcoana de Caracas, también está en crisis. Cuarto, referido a las haciendas locales y provinciales. Hay estudios al respecto, muy interesantes, de Arancha Otegui y de sobre las haciendas locales y sobre la hacienda foral provincial de Isabel Muguerte. Revelan que hay una crisis, una quiebra de las haciendas locales y provinciales. Los enfrentamientos bélicos, además de multiplicar la exigencia, arruinaron las haciendas locales, que se verán obligadas a recurrir al endeudamiento para hacer frente a las sucesivas contribuciones y empréstitos forzosos como medio para pagar a los contendientes. Con el fin de solventar el problema de las deudas, las haciendas locales arbitrarán un medio que estaba entonces a su alcance, que era la enajenación, la venta de los patrimonios concejiles, tanto los llamados bienes de propios como los llamados bienes de comunes. Factor que provocará una alta tensión en la sociedad vasca. Y aquí, por ejemplo, es el famoso motín de Rozaduras de Hernani en 1743. Y también se producirán las guerras carlistas. ¿Qué ocurrió? Pues que los bienes de comunes que pertenecían al patrimonio de los ayuntamientos, ya podemos llamarlos ayuntamientos, ya no concejos, porque el concejo tenía un carácter democrático abierto y los ayuntamientos ya tienen un carácter cerrado. Antes al secretario de los concejos se le llamaba fiel porque tenía que tomar nota con fidelidad de lo que discutía y debatía la asamblea y decidía. A partir de los ayuntamientos ya el fiel se llamará secretario porque tendrá que guardar el secreto de lo que se discuta entre la oligarquía local. Y entonces, a partir de ahí muchas veces se piensa, y es una idea derivada de la Ilustración, que lo antiguo es peor que lo moderno. Craso error. Los concejos medievales eran más democráticos que los ayuntamientos de la edad moderna. Y así podíamos enumerar alguna serie de cosas más. Bien, entonces, el motín de Rozaduras de 1743 consistió en lo siguiente. El ayuntamiento de Hernani puso a la venta patrimonio que era de todos los vecinos,
Ese patrimonio lo compraron una serie de oligarcas locales y lo privatizaron, lo cercaron. Antes era del común de los vecinos. ¿Qué hacían en ese patrimonio, en esas tierras? Cortaban leña, hacían rozaduras para plantar maíz o cereales y para llevar los ganados, ovejas y vacas, a pastar en los terrenos comunales. Al privatizarse, ya no podían hacerlo, era terreno privado. Con lo cual, el común de los vecinos salía notablemente perjudicado, las clases más bajas. Y esas fueron las que protestaron en el famoso motín de rozaduras de Hernani, protestando contra la privatización del patrimonio concejil, obligado al ayuntamiento a venderlo para hacer frente a las deudas que tenían por motivos fundamentalmente de exacciones que pedía la Hacienda Provincial para hacer frente a los gastos promovidos fundamentalmente por las guerras. Esto, si lo pasamos, hemos analizado los diferentes, las cuatro problemas de tipo económico: agricultura, industria, comercio y quiebra de las haciendas locales y provinciales. Si esto se traslada a la sociedad, evidentemente todo esto, ¿qué produce? Un incremento de la tensión y una inestabilidad social. Si a ello agregamos que hay una serie de conflictos bélicos, la situación social del campesinado es una situación de creciente depauperación, se encuentra sometido a una presión tributaria asfixiante, impuestos en metálico, suministros en especie para las tropas, a todo tipo de requisas, de sanciones violentas, saqueos indiscriminados, derivados de la generación del patrimonio concejil y de las guerras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la inestabilidad social típica de la transición del antiguo al nuevo régimen, pues es evidente. Si en el País Vasco, además, vemos que esta transición se produce dentro de una dinámica propia y adicional, que consiste en la vigencia del régimen foral y la centralidad que la cuestión foral ejerce en la sociedad vasca de finales del 18 y principios del 19, porque para ellos el sistema foral era el sistema tradicional que amparaba un método y un modelo de vida tradicional que se veía cuestionado por el nuevo sistema liberal. Lógicamente, hay una hipersensibilización frente a los ataques que se producen contra el régimen foral, garante de ese modo de vida tradicional, que hasta entonces no tenía esa inestabilidad social y política. Entonces, esta política uniformista, centralizadora de los Borbones, amenazaba la supervivencia de ese régimen foral y, como reacción en la sociedad vasca, se genera un sentimiento de hipersensibilización alimentado por los partidarios, la controversia entre los partidarios de mantener el statu quo vigente y los partidarios de suprimirlo o adecuarlo al nuevo Estado liberal. Todo esto, por tanto, es un caldo de cultivo en el que se explica que a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, la situación del País Vasco estuviera a lo que se llamaría el pimpín social. Pasemos a otro apartado. El andamiaje, tercero, el andamiaje institucional dentro de la corona española, pero gozaba de un estatus jurídico, político, institucional específico, como era el régimen foral. Este régimen foral estaba cimentado en una serie de leyes en cuadernos que derivan de finales de la Edad Media, que sufrieron sucesivas adecuaciones, modernizaciones, recopilaciones, como son la de 1583, 1696 y 1658. Pero a partir del siglo XVIII y con anterioridad, aunque con los austrias la situación no fue tan conflictiva como con los borbones, todo eso hay que reconocerlo, algún historiador como Antonio Domínguez Ortiz dice que la monarquía de los austrias era una monarquía federalizante, mientras que la monarquía de los borbones era una monarquía centralizante.
Entonces, con los Borbones se padecieron ya algunas conculcaciones. Tal es el caso, por ejemplo, la más grave del traslado de las aduanas, el famoso 1718, que aunque en el 28 las cosas volvieron a su cauce, ya introdujeron ahí una cuña, que fue una intendencia para controlar el contrabando del tabaco en Irún. Las leyes promulgadas por la corona, como saben ustedes, precisaban para su vigencia en la provincia un visto bueno, conocido como pase foral. En Navarra se le llamaba el derecho de sobrecarga. Las instituciones privativas más importantes eran las villas, el Valle de Oyarzún y las tres alcaldías mayores, las juntas particulares y generales, la diputación y el corregidor, que era el representante del rey y la provincia. Este sistema provincial no tenía parangón con ningún otro de los de distintos ámbitos territoriales que conformaban la corona en cuanto a su nivel de participación ciudadana. Ni siquiera era equiparable a ningún otro europeo. Pero tampoco podemos denominarlo, como ha querido ver alguna historiografía romántico-fuerista, como un régimen democrático e igualitario. Era un régimen realmente oligárquico. Y voy a explicar por qué. Partiendo desde abajo, es decir, desde los concejos y villas, los ayuntamientos habían pasado de ser concejos abiertos a ayuntamientos cerrados. Para ocupar los cargos municipales se exigían ciertas condiciones, como ser villarista y saber leer y escribir en castellano, cosa que muy pocos vecinos cumplían. Voy a poner un ejemplo. Astigarraga, un escribano de Astigarraga, solicitó que ya no quería ser cargo habiente municipal ni ser enviado a las juntas. Entonces, las juntas, lo solicitó a las juntas le contestaron que en todo el municipio nada más había tres que cumpliesen las condiciones de villaristas y que supiesen leer y escribir en castellano, y que tenía que pechugar y seguir siendo cargo habiente municipal. Los ayuntamientos, por tanto, eran cuartos cerrados de una pequeña oligarquía de notables locales. Los ayuntamientos elegían dos o tres representantes o procuradores entre sus cargos habientes con voto foral, no personal, para participar en las asambleas de las juntas generales, reunidas unos días al año en 18 villas, más tarde 23, mediante una rotación preestablecida. Estas juntas generales elegían a su vez a un diputado general, un diputado adjunto y los dos primeros capitulares de las villas de tanda que integraron a la diputación ordinaria, que ese era el máximo órgano de gobierno. Si vamos y nos atenemos y leemos atentamente los registros de las juntas generales de esa época, veremos que se repiten una y otra vez los mismos personajes, y si cambian los apellidos resulta que están emparentados con los anteriores y pertenecen a las oligarquías y a las familias más virtuosas de la provincia. Por consiguiente, desde el nivel más bajo hasta las diputaciones, los cargoviantes son o pertenecen a una oligarquía dirigente, económicamente poderosa, que por supuesto ejercía los cargos en beneficio propio. Esta oligarquización, pues, es evidente en todos los niveles de la provincia. Es más, además, como el voto era fogueral, cada villa tenía un determinado número de votos, entre unas cuantas villas suponían más de la mitad de los votos y podían gestionar todo el resto de la provincia. Principalmente, ellos explican que en el siglo XVIII, por ejemplo, haya una neta diversificación entre la costa y el interior, no solo en virtud del régimen foral, sino también porque en la costa hubo un asentamiento de una élite comercial con un paradigma sociopolítico diferente al de los ganchos del interior, y que se manifestará concretamente en la Guerra de la Convención entre la Junta de Guetaria, que opta por una determinada vía política, y la Junta de Resalte Mortavo, que otra por otra. Por lo tanto, andamiaje institucional. Resumen, oligarquización del gobierno de la provincia. Pasemos al cuarto apartado, coyuntura política. Al estar integrada dentro de la corona española, desde 1700, pues fue evidente que 1700 pasa a gobernar la corona española una dinastía francesa. Los destinos de esta corona española están ligados
a los destinos de la corona francesa. Y se puede comprobar cómo esto ello se revela fehacientemente a través de los famosos pactos de familia que se fueron renovando, suscritos durante el siglo XVIII. Y esta trayectoria de ligazón de la corona española a la corona francesa solamente se rompería durante el periodo revolucionario, es decir, el periodo que va entre 1793-95. Posteriormente, de nuevo, volverán a estar ligados los intereses de la corona española con la República Francesa. La corona española dirigida por, prácticamente por un valido, Godoy, un guaperas de la época, y retornaron a la alianza con Francia, como se puede comprobar ya en 1796, con el Tratado de San Ildefonso y posteriormente con el Tratado de Fontainebleau en 1808. Esta política de ligazón con la corona francesa implicaba, lógicamente, el enfrentamiento contra el hegemonismo inglés, que era, a partir del Tratado de Utrecht de 1714, la gran potencia naval. Por cierto, tratado que perjudicó notablemente los intereses vascos. Ya pudieron pescar los pescadores vascos en las aguas del mar. Y, por tanto, durante este periodo se produjeron dos confrontaciones con especial participación gala, pero también con la implicación de otros imperialismos, el británico y el decadente español. En estas contiendas, Guipúzcoa fue teatro de operaciones bélicas sin comer ni beber, porque ocupaba un territorio de alto valor geoestratégico, logístico y económico. En resumen, Guipúzcoa fue una víctima propiciatoria en toda esta coyuntura e involuntaria, paciente, atrapada entre los intereses de tres imperialismos: el triunfante británico, el emergente francés y el decadente hispano. Pasemos ya a analizar estas dos confrontaciones, y la francesada. Se me está agotando casi el tiempo, y la guerra de la Convención, lo que menos interesa es, en las guerras, lo más interesante no es analizar, como la historiografía tradicional, el conflicto bélico en sí, las batallitas que se produjeron, como nos enseñaron a nosotros en la escuela. Yo recuerdo el primer examen que sufrí en la Universidad Complutense, eran 10 preguntas tipo test. ¿En qué año se dio la batalla de Támara, por ejemplo? Fallar 3, cate al canto. Ese era el sistema tradicional de memorización. En la guerra lo más importante son las causas y las consecuencias. Las causas que las producen y las consecuencias. Los acontecimientos en sí se produjeron de una forma o de otra, evidentemente, pero lo más importante es analizar causas y consecuencias. En la guerra de la Convención, las causas fundamentalmente derivan de un conflicto político. 1789, estalla la Revolución Francesa. La 1793, guillotinan a Luis XVI. Las monarquías europeas, que tienen que perder también la cabeza, que el virus revolucionario se difunda por todos los países europeos, forman una coalición en la que interviene la monarquía hispana, que está además ligada por motivos políticos y familiares a la monarquía francesa. Por lo tanto, el enfrentamiento es entre las monarquías europeas, entre ellas la española, y la Revolución Francesa. Y Guipúzcoa, por tanto, ahí no tiene ni arte ni parte, se ve involucrada de manera totalmente involuntaria en un teatro de operaciones. La contienda se dirime fundamentalmente entre tres teatros de operaciones: Cataluña, Navarra y el territorio guipuzcoano. Ahí es donde hay una frontera entre Guipúzcoa y Navarra que la dirigen las tropas españolas, el general Ventura Caro, unos 18.000 hombres. Hay otro frente en Aragón y tercero en Cataluña. La foralidad guipuzcoana tiene que contribuir con soldados a este enfrentamiento. Ya saben que, según el régimen foral, solamente intervenían si el territorio guipuzcoano era atacado desde el exterior, y luchaban solamente dentro del territorio. Hay un caso muy curioso, que un contingente guipuzcoano salió a luchar por la carretera de Goizueta. Hay un caserío que se llama Naparalde, antes donde estaba la antigua fábrica de cerveza Scutch,
Cuando se dieron cuenta que habían entrado en territorio navarro, persiguiendo a unas tropas francesas, dieron la vuelta y volvieron al territorio guipuzcoano. Por lo tanto, solamente se luchaba. Entonces se conformaba con un ejército foral que se efectuaba en tres modalidades. Primero, un ejército foral sufragado por la provincia que estaba compuesto por 4.600 hombres casaderos, al mando de un coronel general, en concreto era el marqués de Narros. Un segundo contingente, que era un batallón especializado en selecto de 750 hombres costeado por los municipios. Y una tercera fórmula, que se habilitaba en casos de emergencia, consistía en el levantamiento general o generada, llamada en Guipúzcoa de padre por hijo, o navarro, en Navarra se llamaba la voz de apellido, y hubo necesidad imperiosa de acudir a esta modalidad en julio de 1794 y en Navarra en 1795. Por tanto, la contribución foral era evidente, era una muy, muy costosa, una contribución humana y económica a costa de las haciendas propias municipales y de la hacienda foral, que luchaba junto al ejército llamado español, del general Ventura Caro. Frente a ellos estaba el ejército revolucionario francés, que habían logrado crear una gran armada, dotada de una gran maquinaria bélica, con una auténtica mística de la nación en armas, en la que se identificaba fe revolucionaria con patriotismo francés y violencia con defensa de la libertad, tal como señalaba claramente Marat en una directriz. Primero con voluntarios y más tarde con una leva en masa, se consideró el servicio militar obligatorio como el máximo símbolo de patriotismo galo. De tal forma que ese ejército revolucionario francés tenía una auténtica mística de combate y además venía vigilado por una especie de comisarios que se le llamaban representantes en misión, enviados por el Comité de Salud Pública y dotados de una gran autonomía y poder. En concreto eran Garrot, Piñet y Cameñat, los tres representantes convencionales que serían los encargados de esta tarea en la frontera franco-española, que además lo hicieron con una gran efectividad. Contaba de 40 batallones y alrededor de 60.000 hombres, ideológicamente muy motivados, de espíritu revolucionario imbuidos, con cuadros militares profesionales. Al frente tenía que hacer, por tanto, un ejército español y un ejército foral frente a este ejército francés. La campaña bélica se desarrolló aproximadamente de la siguiente manera. Hubo un comienzo en que un internamiento de las tropas españolas y vascas, mejor dicho, españolas en Francia, pero inmediatamente tuvieron que retroceder, y el avance de las tropas francesas al mando del general Mozzi fue fulminante, progresivo, de tal forma que en agosto de 1794 ya habían entrado en San Sebastián y prácticamente en 1795 habían llegado hasta el Ebro. En ese momento se produce la paz de Basilea, y en la paz de Basilea, como les he dicho, los galos intentarían hacerse con Guipúzcoa, salvada en extremis por la isla de Santo Domingo como compensación. Iriarte, el representante español, que a pesar del apellido era canario, y Barthélemy, por parte francesa, fueron los que dirigieron las negociaciones. Barthélemy no era un diplomático, era un burgués que tenía muchos intereses comerciales y pensó que sería mejor comerciar con la colonia de Santo Domingo, que produciría más pingües beneficios que quedarse con Guipúzcoa. Y ahí estuvo el origen de ese trueque. Pasemos a las consecuencias de esta guerra, que esto sí que es importante. Hay que hablar, en primer lugar, de secuelas económicas y demográficas. Fueron muy negativas. Primero, la guerra causó importantes destrozos materiales. No hay más que leerse un libro bien antiguo, del Oyarzun antiguo, de Moneu de Lecona, para ver los destrozos que causó solamente en una zona muy concreta, Oyarzun. A veces difíciles de evaluar estas pérdidas, salvo un caso, un territorio muy concreto. Hay que tener en cuenta además que la invasión tuvo lugar de forma imprevista en el mes de la sazón de las cosechas, con lo cual los destrozos son mayores. Que el Comité de Salud Pública o de Salvación Pública promulgó órdenes de incautación general de elementos estratégicos transportables, cañones, pertrechos, caballos, mulas, rebaños, telas y cueros,
y la destrucción de otros imposibles de trasladar, fábricas de armas y fundiciones. Hay, por ejemplo, un dato muy concreto. Los arsenales de las plazas de Fuenterrabía y San Sebastián suministraron un botín de guerra a los convencionales nada despreciable. Por ejemplo, en Fuenterrabía, los galos se adueñaron del siguiente material: 12.000 fusiles, 1.600 tiendas de campaña, 4.000 bombas, obuses y balas de cañón, 30 chalupas de pescar, 3 naves de 2 palos y una cañonera. Además, hay que tener en cuenta en estas consecuencias de carácter económico las requisas alimentarias que les obligaban a los pueblos a suministrar al ejército francés y que eran muy negativas para la economía familiar. Algún dato es muy expresivo. Por ejemplo, los pueblos de Pasajes, Hernán, Urmieta y Andoain, fueron obligados a suministrar 70.000 quintales de trigo. ¡Ojo! 20.000 de arroz y cantidades importantes de otros productos. A mí me extraña lo del arroz porque tenía que ser de importación. Aquí no se producía arroz. Otro sector económico en el que se cebó la guerra fue en las haciendas provinciales y municipales. Tuvieron que endeudarse para hacer frente a los gastos extraordinarios generados por el conflicto y, por lo tanto, dio lugar a esa desamortización municipal, venta de patrimonio concejil, con la consiguiente pérdida para las clases más desposeídas de los municipios. Consecuencias económicas. Consecuencias sociales de la guerra no son menos importantes. Voy a mencionar dos. Se produjo un prematuro, pero no por ello menos iluminador enfrentamiento, precipitado por esta intervención exterior, entre la incipiente burguesía liberal costera, especialmente la donostiarra, representada por la Diputación y las Juntas de Getaria, y la nobleza rural interior, los conocidos como gauchos, cabeza indiscutible del campesinado, capitaneada por la Junta Particular de Mondragón. Subyace, por tanto, aquí un enfrentamiento entre la clase hegemónica del antiguo régimen y la emergente burguesía liberal, partidaria de una alternativa económica y política no claramente definida, aunque no radicalmente definida, pero más bien yo diría que reacomodadora del régimen foral, sobre todo en lo que se refiere a la faceta económica. Le interesaba sobre todo la supresión de las aduanas y crear una unidad económica nacional, estatal, mejor dicho. Y por otra parte, el segundo consecuencia social es la temprana desamortización municipal que agudizó las tensiones sociales a la cual ya nos hemos referido. Yo mencionaría fundamentalmente la ruptura de la comunidad de los vascos de uno y del otro lado del Bidasoa. Las relaciones tanto antes eran fluidas, se deterioraron. Es curioso que un extranjero tenga que venir a recordarlo, como fue el caso de Humboldt, que realizó un viaje poco después de la guerra y que dice, la frase es la siguiente: los habitantes de Fuenterrabía y Andalle viven naturalmente en diaria comunidad unos con otros, perteneciendo al mismo pueblo, hablando la misma lengua y en la frontera solo con pequeñas diferencias de dialecto. Es una de las crueldades menos tenidas en cuenta en nuestras guerras, poco enlazadas en el interior de los pueblos que conducen, el cortar esas comunidades bruscamente y el poner entre tranquilos habitantes de localidades amistosas una pared divisoria de odio y enemistad que es tan extraña a su interés como a sus inclinaciones. Segunda consecuencia política: la impreparación de los ejércitos, tanto el regular español de la corona como también el sistema foral, que era un sistema foral militar medieval y que era incapaz de hacer frente a una guerra moderna. Tras la amarga experiencia de la Guerra de la Convención, hay intentos de reformar este sistema y hay incluso una serie de propuestas. Así, por ejemplo, Zamacola en Vizcaya, en 1804, promulga un sistema de modernización de los ejércitos forales, el conde de Achauz en Navarra o el marqués de San Adrián en Guipúzcoa. Tercera consecuencia política: ahí hay una serie de hechos o de episodios en este tercer tipo de consecuencias políticas
que tendrá repercusión después, posteriormente. Y yo mencionaría fundamentalmente tres. Las acusaciones de infidelidad de Guipúzcoa a la corona de Castilla, la acusada de infidelidad. Fundamentalmente focalizada esta infidelidad en torno a dos episodios, o a tres. La rendición de la plaza de San Sebastián, prácticamente se ofrece resistencia, el intento de separación de Guipúzcoa, y yo añadiría un tercero, la posible inquina, digo posible, no está esto documentado, testimonialmente documentado, es la posible inquina antiforal del general Castaño. Explico estas tres cuestiones, estos tres episodios. San Sebastián prácticamente se persona la rendición de la plaza de Donosti. El día 3 de agosto de 1794, el ejército francés al mando del general Monzi se personaba ante las murallas de la ciudad donostiarra y combinaba a las autoridades representadas por el alcalde José Vicente Michelena, que era un representante de esa emergente burguesía liberal, y el gobernador de la plaza, un nonagenario, pasaba de 90 años, Alonso Molina, a una rendición incondicional. El concejo se reúne de noche, habla con la autoridad militar, que dio la aquiescencia, y deciden rendirse al día siguiente. El día 4 de agosto se rinde. La guarnición militar era unos 1.700 hombres y fue encaminada hacia Oyarzun como prisionera de guerra. La renuncia a esta toda resistencia fue muy severamente juzgada por la historiografía clásica española. Pero, si nos atenemos a los informes de aquella época, evidentemente no podían ofrecer resistencia porque no tenían capacidad militar. Y además, el ejército francés ya había superado a Hernani y se estaba acercando a Tolosa, quedaba por tanto San Sebastián totalmente aislado. Esto, sobre todo, fue masivizado por los informes que emitió desde aquí un espía comisionado de Godoy, que se llamaba Francisco Zamora. Por cierto, algunos de los testimonios están en la página web de Navarralde, de este Francisco de Zamora. Y en las memorias de Godoy pone a parir al alcalde Michelena como el culpable de haber sido el que se rindió ante las tropas francesas. Lo cierto es que esta entrega, sin ofrecer resistencia a las tropas francesas, pues supuso un aldabonazo en Madrid y fue considerado como una especie de traición a la corona española. Si a ello sumamos el siguiente episodio, que fue el intento de separación de Guipúzcoa por parte de la diputación, que estaba el diputado general, era Echave y Romero, y estaba capitalizado esta diputación por ejemplo, su cuñado era Joaquín Perrueta Zarauz y Aldámar, pertenecían a inafutas familias provinciales, porque son parentadas con los Loyola. José Hilarión May y el tesorero Leizao, estos eran los que gestionaban la diputación, ofrecieron a las autoridades francesas, entablaron negociaciones y lo ofrecieron. Proclamarse una república, Guipúzcoa una república independiente bajo protección francesa. Hubo unas negociaciones, pero al final los comisarios Piñet y Cabeñat decidieron lisa y llanamente que la república era una e indivisible y Guipúzcoa solo podía formar parte integrante de ella. Es más, el 26 detuvieron a los principales junteros de Getaria y los llevaron prisioneros a Bayona. Ahí quedó el intento este de separación de la provincia como república independiente bajo protección francesa. La verdad es que ahí hay una ilusoria y un poco real pretensión de declararse independiente bajo protección del jacobinismo centralista galo. Pura utopía, evidentemente. Pero este intento de separación en los ambientes madrileños causó un impacto enorme. Se puede apreciar en las memorias de Godoy. Claro, el razonamiento de los punteros de Getaria, Xavi y Romero y demás, pues se basaba en dos principios: la memoria colectiva de una soberanía originaria provincial
con una praxis convivencial con la Corona de Castilla mediante un pacto, y en segundo lugar, Guipúzcoa pretendía retornar a esa libertad primigenia bajo la República Francesa, a la que consideraba libertadora de los pueblos contra la tiranía de los reyes. Esta actitud guipuzcoana, en cierta forma, presagiaba lo que siglos después podríamos hablar del principio de autodeterminación, evidentemente aplicado a las nacionalidades irredentas, que se configura en la Primera Guerra Mundial los famosos principios de Wilson, sobre todo en el principio 13. Todas las naciones grandes y pequeñas tienen el derecho de determinación, después se llamaría autodeterminación y ahora derecho de decisión. Pero claro, hay lógicamente ambos episodios, tanto el de la entrega casi voluntaria de Donosti como este intento de separación de Guipúzcoa de la Corona de Castilla, causarían sensación e inmediatamente en Madrid se llevará a cabo una ofensiva. Tan pronto pase la guerra de la Convención, tendrá una serie de consecuencias y se podrán ver como, por ejemplo, hay un trabajo se le encargó un trabajo a Llorente, un académico de la historia, que era un canónigo riojano, donde intentaba, quería demostrar que el régimen foral eran privilegios concedidos por los reyes. Si los reyes los dieron, otros reyes los podían quitar. La actitud civilina de considerar los fueros como privilegios denotaba que poco más tarde o más temprano iban a ser progresivamente cercenados o eliminados in toto. Y además se envía a un marino, académico de la historia, José Vargas Ponce, para que hiciese una recopilación, bueno, en realidad tomase nota de los documentos que existían en el archivo de Tolosa. En realidad, como de aquella no había fotocopiadores, lo que hizo fue llevárselos. Así nos encontramos con que en la Academia de la Historia o en la Academia o en el archivo de la Naval, pues se encuentran documentos pertenecientes originales al archivo de Tolosa, en la actualidad. Entonces, la idea era llevar esos documentos, demostrar también que eran privilegios concedidos por los reyes, con el fin de desmantelar el régimen foral. Y el tercer episodio es lo posible inquina antiforal del general Castaños. El general Castaños estaba en Guipúzcoa con el ejército español, no con el ejército foral. General Castaños había nacido ocasionalmente en Madrid, pero era de familia vasca, concretamente de Portugalete, aunque con emparentamiento también en Astigarraga. Y estaba integrado como coronel dentro del ejército del general Ventura Caro. Fue herido en la batalla de San Marcial en 1794, y quedó siempre con un ladeo de cabeza. En las fotografías lo disimulan, las fotografías de la época disimulan este ladeo de cabeza y con una cierta dificultad en el habla. Entonces, él estaba integrado dentro del ejército foral. ¿Puede haber ahí una posible inquina? Pues puede haber. Primero, el ejército foral, perdón, el ejército regular español. Entre el ejército regular español, general Ventura Caro, y el ejército foral, hubo enfrentamientos, porque cada uno, el ejército foral, tenía autonomía de actuación. Y el ejército regular español pensaba que tenía que dirigir las operaciones y bajo su mando estaría el ejército foral. Y hubo una serie de enfrentamientos, hasta tal punto que hay un motín de los Ollarsuagas, negándose a recibir órdenes del ejército regular español, y retornan a sus casas. En la documentación se encuentra en el archivo de Tolosa. Hay un motín en el que se niegan a seguir las directrices del ejército regular español. Por tanto, estaba dentro del ejército regular español, y es muy posible que estos enfrentamientos entre el ejército regular español y ejército foral le afectasen a un mando alto, un coronel, como era el general Castaños. Por otro lado, también le tuvo que sentar a cuerno quemado que Donosti se entregase sin pegar un tiro y que incluso se proclamase la República Independiente de Guipúzcoa bajo protección francesa. Y ahí es donde posiblemente esté el origen de algunas acusaciones al general Castaños de antiforalismo.
Digo que no está documentado con documentos fehacientes. Había que investigar en este terreno. Yo, a los historiadores jóvenes, los de mi edad, ya estamos esperando que nos visite la Parca, que investiguen este tema, porque hay un fondo, que es el fondo Blate Blake, en el archivo de la guerra, hay un fondo que es el del Duque de Bailán, y hay un fondo en el archivo militar de Segovia, donde puede ser que se encuentre alguna documentación que lo pruebe testificalmente. Pero digo que pudo estar ahí la posible inquina de general Castaños, consecuencias de la guerra de la Convención, que abren luz sobre lo que ocurriría después. El segundo conflicto, y con esto terminó, es la guerra napoleónica. La guerra napoleónica vuelve otra vez a poner de relieve aspectos que ya habían estado en la guerra de la Convención. De nuevo vuelve a invadir el territorio guipuzcoano, franceses, pero esta vez no enfrentados con la corona española, sino llamados por la corona española. Es decir, bajo la anuencia del valido Godoy, al que engañaron como un chino o se dejó engañar. Esta guerra pone de relieve también algunos aspectos interesantes. Primero, una división social. La guerra no solo fue un problema militar, provocó una honda repercusión social. Una élite urbana y burguesa, reformista y liberal, entre los cuales Fito citó ayer algunos, como por ejemplo Mazarredo, partidario de tal, y otra élite, un selecto y poderoso grupo, integrado por los ganchos rurales, la masa popular urbana, alentada por los nobles y sobre todo por el clero, que era reacio a las ideas liberales de los franceses. Por tanto, división social, división política. Hay dos grupos enfrentados, los afrancesados y los legitimistas fernandinos. El clero, por ejemplo, que tenía un gran poder de comunicación con la masa y de influencia, de ideologización de la masa, estaba claramente, era antigalo. En general, salvo algún caso, pudiera ser el obispo Aguiriano y demás. Y entonces arrastró a la población en defensa del orden tradicional amenazado por las nuevas autoridades. Si a ello además añadimos que hay una dura fiscalidad que imponía el ejército de ocupación, aumentaba la cólera de los sublevados. Tercero, una imposición constitucional que tuvo muy poco en cuenta la problemática foral. Tanto la Constitución de Bayona de julio de 1808 como la de Cádiz, la PEPA, de 1812, soslayaban la problemática foral. Solamente en la de Bayona, en virtud de las peticiones de diputados vascos, se añadió una fórmula que intentaba tener en cuenta de forma muy sutil las peculiaridades forales. Pero tampoco auguraba un prometedor futuro para ello. Dice, los fueros particulares de las provincias de Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa se examinarán en las próximas cortes para determinar lo que se juzgue más conveniente al interés de las mismas provincias y al de la nación. Artículo 144. Cuarto, la administración fue una administración militar. Prácticamente la Constitución de Bayona ni la Constitución de Cádiz tuvieron implantación real en el País Vasco. Lo que se hizo fue, mediante un decreto imperial del 8 de febrero de 1810, lo que se hizo fue administrar militarmente el País Vasco. Así, por ejemplo, en Guipúzcoa gobernaba el general Tubenot, que decretó la suspensión de las diputaciones de las tres provincias, creó un consejo de gobierno, fundamentalmente con el fin de recaudar impuestos para suministrar víveres y demás al ejército de ocupación. En quinto lugar, hubo la existencia de un guerrillerismo, importante sobre todo en Navarra, menos importante en Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque Guipúzcoa estuvo, salvo los casos sí que hubo, de Guía, de Jáuregui, el famoso pastor Jáuregui, que por cierto, el 31 de agosto en la batalla de San Marcial, junto con Zumalacárregui, el futuro dirigente carlista, fueron condecorados por su actuación. Integrados dentro del ejército vasco del Gabriel Mendizábal. Bien, entonces, Guipúzcoa fue muy ocupada, porque era vital para el ejército francés el suministro desde Francia de víveres, material bélico, etc.
y estuvieron muy ocupadas con guarniciones en casi todas las grandes villas y ciudades a su paso por el territorio guipuzcoano. Por tanto, era difícil una sublevación generalizada frente al ejército gallo. Y Donosti, por tanto, no fue una isla en esta confrontación, y de Donosti puedo decir lo siguiente también para terminar ya sintéticamente. Yo destacaría los siguientes rasgos. Primero, aunque situada en los aledaños del Camino Real que unía Irún y Madrid, porque el Camino Real transcurría entre Yarzun y Hernani, por tanto iba de esos rayos de San Sebastián, era una plaza fortificada y amurallada de gran importancia geoestratégica y logística, desde el punto de vista marítimo, comercial y de abastecimiento. Wellington conocía esta situación y no podía dejar este enclave en manos franceses. Si quería llegar a la frontera y establecer en ella un dique de contención frente a los intentos franceses de recuperación que llevaría a cabo Soult, pues no podía dejar esta bolsa atrás, enemiga, y era sumamente peligroso dejar esta bolsa desde un punto de vista geoestratégico. Segundo, la estructura socioeconómica de la ciudad mostraba también una neta polarización de carácter dual. Existía una oligarquía comercial, estamista, profrancesa, que ocupaba cargos concejiles en alternancia con grandes propietarios. Entre ellos, por ejemplo, el más conocido era Michelena, que volvió a ser otra vez alcalde después de la destrucción de la ciudad durante un breve periodo de tiempo. De ello se derivan las acusaciones de afrancesamiento en la coyuntura posterior al incendio y a la destrucción. Este grupo podía ser catalogado de alguna manera como liberal florista. No exactamente liberal. Antiforista lo califica un historiador, Charles Sdaille, un historiador británico, yo considero que era más bien liberal florista. Y frente a él existía pues otro bando, una parte de los grandes propietarios, con grandes intereses rurales. Muchos de los grandes propietarios de inmuebles en San Sebastián tenían intereses rurales. La mayoría del clero pavoniano, entre los grandes propietarios, destaca sobre todo uno, por ejemplo, Sagasti, que se conservan sus cartas, una correspondencia, y que acusa con gran animadversión a los afrancesados llamándoles guripledes. No sé dónde habrá sacado esta palabra, guripledes. Y entre el clero, el más conocido fue Domingo Goicoeche, que tan pronto entraron las tropas anglo-británicas, salió al balcón a gritar libertad, etc., y le pegaron un tiro y le dejaron frito. En tercer lugar, Guipúzcoa, y principalmente Donosti, por razones geoestratégicas y económicas, siempre fue un territorio apetecible para los intereses galos. La corona francesa pretendió anexionarse la provincia, y en caso de no anexionarse la provincia, se citan siempre en esos documentos de pacto secreto, se citan por lo menos Pasajes y Donosti, que queden en poder de los franceses. En cuarto lugar, Donostia junto a un pequeño grupo de villas, en virtud del sistema de votación federal, imponían las juntas con frecuencia su criterio al resto de la provincia. Por lo que el conflicto entre costa e interior estaba servido. Y se ve en la junta de Resate y en la junta de Guetaria. Quinto, Donostia era una ciudad pequeña amurallada, de unos 5.500 habitantes con puerto de mar, con una fortaleza desde la cual se podían vigilar los movimientos marítimos cercana a la frontera con Francia. Su historia está plagada de asaltos, cercos e incendios. Era plaza de guerra, por tanto tenía una guarnición constante, y ello conllevaba sacrificios a sus habitantes, puesto que estaban obligados a mantener en sus casas a los oficiales de las tropas y de los visitantes mientras la sonda desocupaba la fortaleza de Urbú. Y por último, las murallas que cercaban la ciudad fueron dispuestas por el rey de Navarra, Sancho el Fuerte, en 1195, y después por Alfonso VIII de Castilla en 1200, de ello hablará el profesor José Luis. Estas murallas, que fueron mejoradas por los reyes católicos y por Felipe V a partir de 1700, tenían 288 metros de longitud, 16 metros de espesor y 17 de altura. La mitad norte lo cubría lo que es hoy el bulevar, desde el ayuntamiento al mercado de la brecha, con dos baluartes en los extremos, el de San Felipe y el de Santiago, y en la zona de Urumea, la muralla corría por la calle Aldama hasta los escarpes del castillo por la parte de Santiago. Y esta era un poco la situación de Donosti, a la que se enfrentan el 31 de agosto, en un asalto de las tropas anglo-británicas,
anglo-portuguesas, perdón, y que sufre el asalto, incendio y destrucción desde el 31 de agosto hasta el 8 prácticamente de septiembre, sin que nadie parase esa masacre. Este sería ya otro tema, en el que no voy a meter, porque mejores especialistas tiene este tema, tengo mi opinión particular al respecto, pero quiero dejarle a los especialistas la definitiva solución del tema, que yo creo que habría que todavía investigar más. Estoy de acuerdo en esto con la profesora Lola Valverde, en que todavía hay muchos puntos oscuros sobre este tema. Y este bicentenario seguramente puede ser la catapulta para seguir investigando en el archivo del ejército, archivos ingleses, aunque hay mucha documentación publicada, y el archivo que conservan los familiares del general Miguel Ricardo de Álava, que algo tiene que ver también en el asunto. Nada más, muchas gracias. La teoría de que fue el máximo responsable el general Castaños, que dejó por encima antiforal, y la teoría de que fueron las tropas anglo-portuguesas. La teoría francesa está descartada ya definitivamente. Los franceses no tuvieron arte ni parte, no bombardearon la ciudad, y la ciudad fue bombardeada, asaltada por las tropas anglo-portuguesas. Por tanto, quedan esas otras dos. Claro, la teoría del general Castaños tiene algunos argumentos a favor. Tiene el argumento de que hay 5 testigos de los 79 a los que se le tomó declaración por el juez Ariste con posterioridad. De los 79, 5 dicen que la destrucción de la ciudad había sido ordenada por el general Castaños. 5 testigos. El general Castaños además interviene en las juntas generales de Deva desde el 31 de julio hasta el 4 de agosto y exige que se jure la Constitución de Cádiz de 1812. Las juntas piden un día o dos para estudiar la cuestión y dicen que se acomoda al régimen foral guipuzcoano y juran la Constitución de Cádiz de 1812. Claro, esta teoría del general Castaños tiene sus argumentos a favor y algún otro más, pero son argumentos un poco débiles. No están testificados documentalmente. La teoría de las tropas anglo-portuguesas yo creo que es actualmente la más viable. Y el máximo responsable, siguiendo la cadena de mando del asalto, era el duque de Wellington. Siguiendo el orden jerárquico, el siguiente sería el que ordenó el asalto, Sir Thomas Graham. Y en tercer lugar, una persona que nadie menciona. Es curioso, el comandante militar que fue nombrado el 31 de agosto por la tarde, de la plaza de San Sebastián recién ocupada. Un coronel portugués, Luis Dorrego Barreto, que después fue acusado de realizar una matanza posteriormente en Pernambuco en 1823, una matanza de carácter colonial y fue sometido a juicio. Que no paró ni el incendio, ni las violaciones, ni el saqueo, desde el 31 hasta el 8 de septiembre. Y los autores directos de la masacre serían las tropas. Las tropas que asaltaron San Sebastián eran tropas especializadas en esa tarea, que sabían que iban a morir aproximadamente el 50%. Como había ocurrido en otros asaltos anteriores, como fue el de Ciudad Rodrigo y el de Badajoz. Hubo durante la guerra de la independencia, llamada de la independencia francesa, o Peninsular War, como le llaman los, o guerra de España, como le llaman los franceses, Peninsular War, los ingleses, hubo 33 asaltos británicos y 30 franceses. De los franceses solamente hay uno que hicieron una masacre bastante gorda, que fue el de Castelldefels, francés. Y de anglo-británicos, anglo-portugueses, 3 hicieron masacres, que fueron Badajoz, Ciudad Rodrigo y San Sebastián. Esas tropas asaltaban drogadas, les daban bebida en duro para asaltar.
pertenecían a las clases bajas de zonas periféricas del Imperio Británico, eran fundamentalmente escoceses. Algunos de ellos, la mayoría eran delincuentes, que se habían enrolado en el ejército para salvarse de la cárcel. Por tanto, cualquier cosa se podía esperar de estas tropas cuando asaltaban una ciudad. Preguntaréis si cómo no intervinieron los mandos. He ahí la cuestión. ¿Y por qué Ugarte Mendía, que tenía un proyecto de asalto a la ciudad con muy pocas bajas, fue enviado a Irún juntamente con el resto de las tropas vascas y españolas al mando ya de don Manuel Freire y Andrade? Porque el general Castaño ya no tenía mando desde el 16 de julio y él lo sabía. No entregó el mando hasta el 9 de agosto en Oyarzun al general Freire y Andrade, después de una especie de vista militar que relata muy bien un testigo, el teniente Lamadrid, palentino, casado con una cántabra y que después fue alcalde de Potes, que tenía, por cierto, poca simpatía hacia el general Castaños. Con tal de que no esté Castaños, cualquiera será mejor, llega a decir en las memorias. Pero ya no tenía mando militar desde el 9 de agosto. El 31 de agosto, Castaños estaba en Madrid. Y con posterioridad sería enviado de gobernador militar del campo de Gibraltar, vamos a estar de moda. Ahí hay una serie de cuestiones que están sin explicitar y sin investigar adecuadamente, que hay que profundizar en ellas. Yo desconozco las razones de por qué Juan José Ugarte Mendía fue enviado, dirigía los tres tercios guipuzcoanos, aproximadamente 3.000 hombres, integrados dentro del ejército vasco que dirigía Gabriel de Mendizábal, y que se distinguieron en la batalla de San Marcial en Irún, juntamente con el cuarto cuerpo de ejército español o de Galicia, que así se llamaba, y que venía al mando de don Manuel de Freire y Andrade, nacido en Carmona, pero de padres gallegos. Hay una serie de cuestiones que hay que investigar. Yo normalmente voy enumerándolas. Y después, claro, ¿por qué se destruye San Sebastián y si Wellington fue el máximo responsable? Él lo sabe, él lo supo, evidentemente. Hay una serie de cartas a su hermano, que era Henry, que era embajador en Cádiz, donde claramente sabe lo que ocurrió. Y se lo dice después en una carta a don Miguel de Álava. ¿Por qué no se paró el incendio después del 31 de agosto y se siguió 8 días más incendiando la ciudad, saqueándola, etcétera? ¿Motivos comerciales? Puede ser. ¿Motivos de inquina antiforada? Puede ser. Wellington, desde luego, era muy conservador. Era antiliberal. Wellington tenía el carácter típico de lo que Frank Fanon y Alberto Memmi describen como el complejo del colonizar, el complejo de la periferia del imperio, nacido en Irlanda. A él se atribuye la siguiente frase, fíjense ustedes: no por nacer en un establo se es caballo. Complejo, claro, del retrato del colonizado, que siente odio por su cultura y admiración por él, la cultura del imperio. Y además formado en las exacciones, como dijo Fito Ayar, en la India, donde acumuló una enorme riqueza fruto de la rapiña colonial. Yo dejo caer ahí una serie de cuestiones. Él sabía además que había aquí un sistema, oposición al sistema de la Constitución de Cádiz. Lo dice en una carta a su hermano. Dice, ya sabemos que en Vizcaya, ya saben que en aquella época se llamaba la parte por el todo, se hablaba de vascos y llamaba vizcaínos a todos, aparece ya en el Quijote y demás. Entonces ahí hay una serie de temas que hacen bien en mencionarlos, porque habría que profundizar en ellos.